Sí, creo que el hecho de haber trabajado ya con el INFO nos demuestra que sí o sí la defensa de derechos humanos es 100% colectiva. Nosotros estamos muy contentos de poder trabajar de la mano con el INFO para la defensa de los derechos político-electorales orientados a la identidad de personas que están preliberadas, bueno, es decir, que están bajo un beneficio preliberacional y que bien ya son compurgados. Consideramos que nosotros no hubiéramos podido lograr nuestra aprobar la convocatoria con el Fondo Global de Derechos Humanos si primero no hubiéramos trabajado de la mano con el INFO. El hecho de abrir las puertas en el INFO fue realmente enriquecedor para nosotros, fue un punto a favor para nosotros en esa convocatoria. Entonces, creo que también hay muchas organizaciones que piensan que el hecho de trabajar de la mano con organizaciones públicas está peleado o que somos enemigos, cuando en realidad no.